Muy buenas a todos y bienvenidos. Yo soy Alberto del Valle y estáis en el vertical. Hoy vamos a hablar del Samsung Galaxy Note 8 y es que se han filtrado dos nuevas informaciones. La primera hace referencia a las cámaras traseras, porque sí, vamos a tener una doble cámara: un sensor de 12 megapíxeles de gran angular para hacer fotografías normales y uno de 13 megapíxeles que será un telefoto, es decir, para hacer retratos. Nos llama la atención el número de megapíxeles de cada uno, pero podría ser. Esto sería un acercamiento al iPhone 7 Plus o al reciente presentado xiaomi mi 6 que también tiene una disposición de 12 más 12 en vez de 13 más 12 por otra parte hablaremos de un modelo de 6,4 pulgadas de diagonal muy grande pero no más que el xiaomi mi mix o que el xiaomi mi Max. Evidentemente, tras un Samsung Galaxy S8 Plus de 6,2, el Note siempre es un poquito mayor. Además, tiene sentido para utilizar el S Pen y demás. Son estos los dos datos. Si se confirma el diseño que sería similar al del S8, es verdad que no va a ser especialmente grande. No se sabe todavía ni precio, ni fecha, ni nada. Pero los dos tienen buena pinta. Ojo, son rumores, son filtraciones, pero al igual que pasó en el S8, podríamos estar ante algo que luego se eche para atrás como por ejemplo lo del sensor de huellas delantero del S8. Tomáoslo con cautela. Más en el vertical